Muhammad, el estudio hoy. ¿Cómo le debe estar aquí a los pitos así? No debe la espalda horrible. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. En nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo, y la paz y las bendiciones de Allah sean con el profeta Muhammad, صلى الله عليه وسلم, con su familia, sus compañeros y con todo aquel que siga su camino hasta el día del juicio final. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. Pedimos a Allah alabado sea que nos permita aprender de lo que es beneficioso, que nos conceda el beneficio de lo que aprendemos y que aumente nuestro conocimiento. اللهم امين. Bien, hasta ahora, hasta la última clase, ¿qué aspectos hemos tocado del profeta sallallahu alaihi wasallam? Hemos hablado de sus modales, juventud, su juventud, sí, hablamos un poco de cómo fue durante su juventud. ¿Qué más? ¿Tú, Muhammad? Ah, ¿cómo dijo? ¿De qué hablamos? De la vida del profeta sallallahu alaihi wasallam. Hablamos de su aspecto físico, cómo era él. Sí, también, ¿verdad? Hoy vamos a hablar algo sobre dos aspectos de la vida del profeta sallallahu alaihi wasallam. ¿Sí? Una clase cortita. Sobre la humildad del profeta sallallahu alaihi wasallam y sobre la indulgencia del profeta sallallahu alaihi wasallam. Sobre su humildad y su indulgencia. Ser humilde es ser modesto, sin pretensiones ni ostentación. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam así era. Era una persona modesta, no le gustaba vanagloriarse de nada, no ostentaba nada. Al contrario, era una persona humilde siempre. Todo lo que tenía lo ofrecía. Cada vez que alguien le pedía algo, él estaba dispuesto a dar siempre. Ni ostentación, él no le gustaba ostentar nada. Incluso sobre la opinión que tenemos de nosotros mismos, hay que ser sencillos. Que tiene relación con lo que hablamos hoy en el culto, ¿no? Hay que ser veraz con uno mismo, sincero con uno mismo. Que es lo contrario a ser arrogante, orgulloso y altivo. Muchas personas son humildes por varias razones. O porque sufren de baja autoestima, o fingen otros ser piadosos. O porque realmente quieren ser buenas personas. Entonces hay, de entre los que fingen ser piadosos, que son los hipócritas, hay de los que realmente quieren ser buenas personas y buscan acercarse cada vez más a Allah subhanahu wa ta'ala, y están los que sufren de baja autoestima. La humildad del profeta sallallahu alaihi wasallam fue la humildad de un hombre que conocía la grandeza. Nadie puede argumentar de ninguna manera de que el profeta sallallahu alaihi wasallam no fue un grande. Un grande en todo aspecto. Un grande en su comunidad, en su sociedad, un gran líder, un gran... todo. ¿Sí? Pero él, aún siendo grande, tuvo la humildad de un hombre que conocía la grandeza y el poderío de su señor. El profeta sallallahu alaihi wasallam tenía a sus manos el poder de Allah subhanahu wa ta'ala, ¿sí? La humildad del profeta sallallahu alaihi wasallam era la humildad que conocía de un hombre que conocía la grandeza y el poderío de su señor y que temía a su señor. El profeta sallallahu alaihi wasallam, además de conocer la grandeza y el poder de Allah subhanahu wa ta'ala, era una persona temerosa de Allah subhanahu wa ta'ala, temerosa de su Señor. Quien glorificó a Allah subhanahu wa ta'ala de una manera que era digna de su majestad.
si hablamos de honrar a Allah subhanahu wa ta'ala, de alabar a Allah subhanahu wa ta'ala, nadie lo hizo mejor que el profeta sallallahu alayhi wa sallam. ¿Sí? El profeta sallallahu alayhi wa sallam, acá dice, él se convirtió en un verdadero siervo de su Señor y llegó a ser humilde con los creyentes. ¿Quién? El profeta sallallahu alayhi wa sallam. ¿Cómo podría él preocuparse por los títulos, los estatus, orgullo, poder y riquezas mientras viajaba con su alma hacia Allah subhanahu wa ta'ala? No podía. El profeta sallallahu alayhi wa sallam sabía y entendía perfectamente que él aquí estaba de paso, que su destino final era la otra vida. Él lo tenía bien claro que era un siervo de Allah a quien Allah le había encomendado una misión, un mensaje, y que debía volver a Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, entendiendo eso, jamás tuvo preocupación por títulos, ni grandeza, ni nada de eso. El profeta sallallahu alaihi wasallam podía ver a una mujer anciana y ayudarla, podía visitar a los enfermos, sentía compasión y misericordia por los pobres. Y esto lo vemos desde el principio de su misión. Cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam recibe la primera revelación, él va corriendo donde Khadija, su esposa. Cuando él le cuenta lo que le ha sucedido, Khadija lo primero que le dice para consolarlo y tranquilizarlo, ¿qué es? ¿Saben qué le dice? No te entristezcas. O sea, no temas. Allah no te dará a ti nada que te entristezca. Tú eres una persona que fortalece los lazos familiares, ayudas al necesitado, eres compasivo con tu vecino, con los necesitados, con los huérfanos. Entonces, el profeta sallallahu alaihi wasallam siempre tuvo esto entre sus características. Prestaba atención a las necesidades de las personas que estaban en condiciones de miserables y desolados. Consolaba a los débiles. Nunca abusó de ellos. Jugaba con los niños y bromeaba con su familia. Hemos mencionado antes también cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam pasaba cerca de un niño de nombre Mayr. Siempre le tocaba su cabeza y bromeaba con él y decía, ya un mes mafá la pica Nubeir, que era un pajarito que tenía él siempre. Siempre le gustaba sonreír y cuando veían a los niños les decía, jugaba con ellos. Era muy sencillo y fácilmente accesible para los demás. Se sentaba en la tierra y dormía en el suelo. Entonces, miren, o sea, y a veces hay personas que dicen, no, pero ¿cómo va a dormir yo en el suelo? El profeta, el mejor de la humanidad, dormía en el suelo. Dormía sobre una especie de esterilla, de tal manera que muchos de sus compañeros mencionaron que a veces cuando se levantaba, todo su cuerpo quedaba marcado de las esterillas donde él dormía. Era una persona humilde. Se sentaba en la tierra y dormía en el suelo. La tierra era su lecho y la paja era su almohada. Así vivía el mejor de los seres humanos, el mejor de los profetas y mensajeros. Él se sintió satisfecho con lo que Allah subhanahu wa ta'ala decretó siempre para él. Y no le importaba ni el prestigio, ni la fama, ni las posesiones materiales. Jamás el profeta sallallahu alaihi wasallam lo íbamos a ver suplicando algo para su propio favor, para su propio beneficio, para su propio prestigio, diciendo, yo soy el mensajero de Allah, háblenme como corresponde, ¿eh? Cuando se dirijan a mí, diríjanse como corresponde, yo soy mejor que ustedes, el mensajero de Allah, jamás. Hoy también, subhanallah, lo que estamos hablando hoy tiene mucha relación con lo del culto de hoy. El profeta sallallahu alaihi wasallam entendió, como dijimos en el versículo, en el que Allah le ordena y le dice, oh Muhammad, diles, yo no soy más que un ser humano igual que ustedes. A menudo se dice que se puede conocer el carácter de una persona fijándose en su manera de tratar a los que están por debajo de él. Aquellos que se consideran débiles en la sociedad. En cuanto al profeta sallallahu alaihi wasallam, era el mejor amigo y el mayor partidario de los débiles. Siempre estaba el profeta sallallahu alaihi wasallam del lado de ellos. Hablaba gentilmente con las mujeres, usando palabras amables, ayudaba a los pobres y a los necesitados, y se dirigía a los extraños con un tono amoroso y compasivo. Entonces, nunca íbamos a ver al profeta sallallahu alaihi wasallam con actitudes con las que nosotros podemos tener.
Nosotros podemos a veces ser, olvidar y ser altaneros, gritar, hablar de una manera que no corresponde, pero el que es un ejemplo para nosotros, que fue el profeta sallallahu alaihi wasallam, jamás lo íbamos a ver en una situación como esa. Bien, eso sobre la humildad del profeta sallallahu alaihi wasallam. Sobre su indulgencia, ser una persona indulgente significa ser... ¿Qué significa ser, hermanos? ¿Qué significa ser indulgente? Ser una persona tolerante, ser una persona paciente, ser un moderado y perdonador, ¿sí? Según la definición, es aquella persona que está inclinada a perdonar y disimular las faltas o conceder la gracia. Es decir, cuando alguien te hace algo, eres una persona que está siempre dispuesto a no pasa nada, no pasa nada, ya está. Y así deberíamos ser. No pasa nada. Así deberíamos ser. Ah, no. Así deberíamos ser todos. Y yo soy el primero. La crítica va primero para mí. Así deberíamos ser. Al profeta sallallahu alaihi wasallam, para todos, para los santos. El profeta sallallahu alaihi wasallam, cada vez que le hacían algo, decía: no pasa nada. O sea, estamos utilizando nuestras propias palabras, ¿no? Pero de alguna manera el profeta sallallahu alaihi wasallam era esa persona que está en esa posición. En la, cuando le hacían algo, que ojo, el profeta sallallahu alaihi wasallam no era cobarde. El profeta sallallahu alaihi wasallam sabía cuándo ceder su derecho y cuándo ejecutar las normas, las leyes, los decretos de Allah subhanahu wa ta'ala. No era un cobarde, no era alguien que se iba a dejar humillar por nadie, pero sí era una persona que cedía, dispuesto a perdonar, dispuesto a condonar las faltas de los demás. Hay un dicho que dice: considera para tu hermano 70 disculpas antes de pensar mal de él. Considera para tu hermano 70 disculpas antes de pensar algo malo de él. Y en un hadith está mencionado: considera de toda palabra emitida de la boca de tu hermana, considérale un buen sentido. O antes de pensar, antes de darle un mal sentido a las palabras que salen de la boca de tu hermano, intenta tomarlo en un buen sentido siempre que haya oportunidad de hacerlo. ¿Sí? O Amakala sallallahu alayhi wa sallam. El profeta sallallahu alayhi wa sallam renunciaba a sus derechos personales, pero no a los derechos de Allah, como acabo de decir. ¿Sí? Era una persona que cedía de sus derechos, pero era una persona justa cuando implicaba los derechos de Allah subhanahu wa ta'ala. Aún después de que un grupo de compañeros de su tribu rechazara su mensaje llamándole mentiroso y mago, y lo persiguieran durante muchos años, lo obligaran a abandonar su tierra natal y luego emprendieran la guerra contra él, el profeta sallallahu alaihi wasallam los perdonó y les dijo el día de la conquista de la Meca, cuando él preguntó, ¿y qué creen ustedes que voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con ustedes hoy? ¿Qué creen que voy a hacer con ustedes hoy? Y dijeron: eres un hermano bondadoso y un primo bondadoso. El profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo: idhabu fa antum tulaqa. Vayan en paz, que son libres. ¿No? Entonces, o en árabe, ahí estás mencionado, dice: la tatriba alaykum al-yawm yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahim. No serán censurados en nada hoy. Allah los perdonará y Él es el más misericordioso. Así era el profeta sallallahu alaihi wasallam. Hermano Luis, los beduinos eran conocidos por su rudeza y por su comportamiento inadecuado hacia el profeta sallallahu alaihi wasallam. Y sin embargo, el profeta sallallahu alaihi wasallam no reaccionaba a su severidad con similar comportamiento. Otra enseñanza más. El profeta sallallahu alaihi wasallam no jamás lo íbamos a ver en una situación de: bueno, como me tratas, te voy a tratar. No, tampoco. Dice: los beduinos, la gente del desierto, ¿no?, eran conocidos por su rudeza y su comportamiento inadecuado hacia el profeta. Sin embargo, él no reaccionaba a su severidad con similar comportamiento, sino con indulgencia y perdón, obedeciendo el mandato de Allah que dice: Fasfah as-safhan jamil, fasfah as-safhan jamil. Perdona a los incrédulos, Muhammad, y tolera los. Si alguien
le transmitía palabras dañinas que se hubieran dicho de él, el profeta sallallahu alaihi wasallam, miren, el profeta sallallahu alaihi wasallam no investigaba el asunto para averiguar quién había hablado mal de él. Y si se enteraba de la identidad del hombre que habló en su contra, no lo reprochaba ni lo censuraba. El libro nos está dando con palo a toditas. Pero así era el profeta sallallahu alaihi wasallam. Por algo es el amado de Allah subhanahu wa ta'ala. Y por algo es el amado por cada uno de nosotros. Repito, si alguien le transmitía palabras dañinas que se hubieran dicho de él, el profeta sallallahu alaihi wasallam no investigaba el asunto para averiguar quién había hablado mal de él. Y si se enteraba de la identidad del hombre que habló en su contra, no lo reprochaba ni lo censuraba. Además, prohibía incluso a sus compañeros, hermanos, además el profeta sallallahu alaihi wasallam prohibía incluso a sus compañeros informarle sobre cualquier cosa negativa que se hubiera dicho de él. En un hadith está mencionado que vinieron donde el profeta sallallahu alaihi wasallam a decirle algo, y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: no me digan nada, me gusta salir y ver a mis compañeros con un rostro alegre. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: que nadie de entre ustedes me comunique lo que se dice sobre mí. Si pudiera salir de mi casa y venir con ustedes con un corazón puro, no, si pudiera dar lugar a malos sentimientos en mi corazón, es decir, no me digan nada a mí de los demás, no me digan nada de lo que la gente dice de mí, porque pudiera dar lugar a malos sentimientos en mi corazón. Pues en verdad me encanta salir de mi casa y venir con ustedes con un corazón puro y limpio hacia cada uno de ustedes. Es decir, quiero salir sin tener sentimientos negativos contra ninguno de ustedes como resultado de lo que se haya dicho o que dijeron sobre mí. Un día, ya para terminar, un día Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anh, contó al profeta sallallahu alayhi wa sallam lo que alguien dijo sobre él. Entonces el profeta sallallahu alayhi wa sallam respondió: que Allah tenga misericordia de Moisés. Él fue dañado aún más que esto, de lo que me han dañado a mí, y sin embargo se mantuvo paciente. Hay diferentes niveles de perdón, hermanos. Por un lado existe el perdón de los débiles y los gentiles, los que no tienen los medios o la capacidad de vengarse de la persona que los trata injustamente. Escuchen, importantísimo. Hay tres niveles de perdón. El perdón de los débiles y los gentiles, que son los que no tienen los medios o la capacidad de vengarse de la persona que los trata injustamente. Por otro lado, existe el perdón otorgado por los fuertes, la persona que es capaz de vengarse de la persona, los que tienen los medios y la oportunidad de castigar a quien los perjudica, sin duda, es el segundo perdón. Y el último perdón es a la vez superior y poco común. Y esa fue la misma clase de perdón que el profeta sallallahu alaihi wasallam mostró siempre a sus enemigos. Como vuelvo a repetir, el día de la Meca que les dijo: vayan, que son libres. ¿No? Así fue la humildad, así era la humildad del profeta sallallahu alaihi wasallam, y así era su indulgencia. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos permita que esto que nosotros leemos podamos ponerlo en práctica. Aprender para ponerlo en práctica, porque de nada nos sirve aprender si eso no lo ponemos en práctica. Subhanallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.